Buenos días. Buenos días. Siendo hoy viernes 20 de marzo y las 9:48 minutos damos inicio a la sesión número 50 de Hacienda y Patrimonio. Fungirá como secretario el maestro Luis Alberto López. Muchas gracias por su asistencia. Adelante. Muy buenos días. Hago registro de asistencia. Marilena Adriana Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Miriam Guadalupe González González. Luis Arturo Castillo Estrella, presente. Rigoberto González Gutiérrez, público. María Concepción Franco Lucio, José Antonio Becerra, presente. Le comento que estamos 4 de los 7 integrantes. Conocer por todo lo que así se decida es válido. El orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2020 de 608.968.326.50 a 622.083.374.31. Así como los ajustes y modificaciones que se anexan al presente. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, basura. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. Entonces, el punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2020. De 608.968.316.50 a 622.083.374.31, así como los ajustes y modificaciones que se anexan al presente. Eso está. Pero con tú ayer. No, ya me he decidido. Nosotros estuvimos ayer, tú estuviste ayer en la reunión, tú lo puedes explicar. Ahora ya me he decidido. Ese fue para la reunión. Son recursos, desde el 2017-2018 permanentes que deben de ser ejercidos antes del 31 de marzo. Pero son del ramo 23. Son del ramo 23, los del 2018-2017. Si recuerdan, ya habíamos autorizado que con esos recursos, primero uno es para un vehículo, si recuerdan, sí, es para comprar un vehículo. La otra es el complemento de una obra y la otra es un software. Ahorita lo que está pidiendo es que este recurso se pase al 2020 para poderlo ejercer. De igual manera, recursos de Fortalum, que siempre se pasan para un ejercicio. Para poderlo gastar. Y todo lo que son los incrementos en participaciones federales. Entonces, ahorita lo que se pide es pasar a este ejercicio, estos recursos, para poderlos ejercer en los conceptos que ahí se están manifestando. Creo que ya habíamos hablado de estos aún sí, no, ya esto ya está autorizado en... Sí, recuerdo porque uno era de lo del carro, el asfalto y lo del software. Esto inclusive ya está autorizado también en carrera. ¿Se acuerdan a que usted mismo le dijo al de Bravo 33 de allá de Picacho, de la entrada, a un templo que usted dijo que sí estaba bien jodido la entrada allá para el templecito? Eso es. Y me acuerdo que... Sí, este nomás es para que ya se encuentre en las arcas del municipio, para ya que se pueda autorizar. Inclusive ya está autorizado para que adquisiciones hagan... Bueno, me dijo que era 2018, por eso no se pudo ejercer 2019 y se brincó al 2020 para poder ejercer. ¿Sí es así? Es 17, 18. Ah, sí, no. Entonces estoy bien. Sí. Eso es todo. No, a mí me queda duda. Acá en uno dice que se tiene que regresar para dónde se tenía que reintegrar. No, si no lo gastamos. Sí. Tenía que ser así. Conducto de esta debería concentrar muchos recursos a los que sobre, incluyendo los rendimientos financieros que hubiese generado a través del sistema de pago electrónico de contribuyentes solidarios. Sí, pero si no lo gastamos antes del 31 de marzo. Ah, o
sea, sí, sí lo podemos hacer. Sí, sí, sí. Claro. Porque también dice que... No, 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 eso es por eso la... Los remanentes, con todos sus intereses, se brincan antes del 31 de marzo. Si no se gastan, entonces sí se tienen que regresar. Pero si los gastan, no pueden... Bueno, así es. Así es. Esa era mi duda. Sí. Leía que... No, pero sí dice. No, ya está bien. Entonces, si están a favor, estoy de acuerdo. Siguiente punto sería puntos varios. No. Yo. A ver. Si la posibilidad de las. Creo que aquí, porque aquí en la administración, y además que están trabajando por lo que está pasando ahorita, pudieran tener la oportunidad de. O cambiar sus horarios, si no todas tienen modo de preparar a sus niños, las escuelas se suspendieron. Necesitamos también darle la oportunidad, uno, de que puedan tener vacaciones adelantadas, y dos, de que puedan tener una flexibilidad de trabajo, todas las que no. Ahorita es normal también a las 11, tenemos que quedar con los directores, van a venir juntos. Ya está tomando lo de los mayores de 60 años, lo de las mujeres embarazadas, pues para que estén. Todas las que tienen niños, porque no. A ver, entonces, pero ¿dónde llegas cuando son las vacaciones? Entonces, ¿se va a paralizar el ayuntamiento? No, que les demos la flexibilidad, no todas tienen. O sea, que les demos la flexibilidad de que puedan pedir o vacaciones o pero, hacer un horario. Bueno, ahorita yo creo que eso nosotros, yo aunque estoy representada, no estoy en la capacidad de decir si hace esto. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento de la función de cómo se está trabajando, o sea, el que trae ese tema de el chava. Si decimos que pidan vacaciones y no todas las piden al mismo tiempo o los cambios de horario, se los yo creo que ese hecho, a las 11 chava tiene reunión con todos los directores. Vamos ahí con él, que nos explique cómo y a lo mejor sí se puede. Porque ya se tomó lo de los señores de mayores de 60 años, sí, y las mujeres embarazadas, eso sí se va a suspender las labores. ¿Aún así ya son algunos, no? Muchísimos. ¿Quién cambia? No. Entonces, si cambiamos lo de los horarios, yo no me puedo decir, bueno, cuando son los 2 meses de vacaciones, los 3 meses de vacaciones, ¿qué es lo que hacen las señoras? No, ni les cambiamos los horarios, ni les damos vacaciones. Pero cuando son vacaciones pueden andar los niños en los parques, pueden estar, o sea, pueden salir con alguien de la familia a estar. Y aquí la idea es que se concentren en sus casas, que no salgan, que no miren el virus, o sea, hasta la suela del zapato, lo que pisas en la calle, te los quitas, los agarras, los subes a la zapatera. O sea, tenemos que tener un poco más de... Yo, a la mejor sí, por eso, Violas, ahorita va a estar esa reunión. Vamos a ver si nos está tomando. Es para directores, pero nadie nos pide tiempo. No, claro, pero claro, quien quiera va. Y aquí nos gustaría que tuvieran la posibilidad de poder apoyar a hablar con una, porque por eso digo, no decir, a ver, todas. Esa es lo que digo. Ver quiénes dicen lo que en vacaciones corresponde. Es que hay gente como todo, cuando hay gente muy consciente de que si saben que está mi mamá, mi hermana, mi hija mayor o algo, me los va a cuidar. Pero hay gente que aunque tenga la mamá, la hermana, no. La mayor, ya van a dar es como los que piensan que son vacaciones, que salen a dar la vuelta. Sí, 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 aquí la verdad. Está saliendo eso, pero fíjate, por ejemplo, yo no podría decir, suponiéndome que yo tengo una niña que no se puede quedar en mi casa, y decir, se la llevo a mis papás, porque mis papás son mayores. Y entonces tú sacas a la niña, la llevas, la traes, ellos son portadores de virus, aunque a ellos no les dé, a los niños les da, pero no lo manifiestan, o sea, sí. No les afecta y no se manifiesta, pero sí es el portador de virus. O sea, si no fueran portadores de virus, si no importa, pero sí son portadores, más no lo manifiestan. Ese es el gran problema. Yo estoy de acuerdo con usted, o sea, yo lo vi así como mi perspectiva y digo, hijo, le maté a Dios, las mujeres, las secretarias. O sea, en todas partes, en todos los negocios, tendremos que estar viendo una posibilidad de que, por eso yo decía, no que se les dé vacaciones, que tomen sus propias vacaciones y a lo mejor dicen, lunes, mía,
tengo quien, los demás días se me complica, me pueden tomar 2 días y luego la otra semana las 2, y luego ese tipo de cosas. O sea, yo siempre hice trabajo para el ayuntamiento, hasta para quien se encarga de estar viendo cuántos días de vacaciones van pidiendo. Sí es difícil, pero tenemos que... Y el detalle es que las personas que necesitan el servicio y que van y ay, no está ahora, hasta mañana. No, no, pero por eso hay quien tiene que... No, hacernos como el típico burócrata, si no está planito, no lo hacemos. No, eso no, hay que hacer pausa. Hay otro que lo puede ir haciendo. Sí. Siempre hay alguien que lo puede ir haciendo. Pero acuérdate que esta vida ahora... no somos necesarios, no, nadie es indispensable. Pero acuérdate, regidora, que el pretexto de nos buscamos y ya no está ahora jugando, no, pero mañana. Oiga, pero no dejarlo a usted, no, sí, pero yo no entiendo eso, la clave, o el número, o el, la llave del candado, o la lapicera, lo que sea, lo trae otra persona. Sí, sí. Acuérdate que sí, pasa. O a lo mejor puede haber los más, pero yo creo que sí es. Por eso, ahorita yo no tengo la capacidad, o sea, a lo mejor la autoridad sí. Pero decía. Pero. La información. La información como para que te no, no se podría hacer, pero por lo que quiero es, sí subirlo diferente, de qué manera se podría hacer. Sé que es más trabajo, por ejemplo, para todo, porque tendrá que, su gente está viendo, Fulanita pidió 2 días, porque 2 días de la noche. O sea, tenemos que organizarnos. Yo veo a la gente que me ayuda, mi marido en la oficina, todo el mundo estamos haciendo eso. O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? Te puedo apoyar, pero conscientemente. Y la forma en que lo puedes ser consciente es que son tus propias oraciones. No se te van a juntar para que me hagas las oraciones. Sí, son tus propias oraciones las que vas a pedir, no le estás regalando. No es un regalo. Es cuando las vacaciones se programan. Ahora tú mañana para y ahora que si tienes el mismo día hacer toda ese porque hay mucha gente que hasta la cita para poder salir fuera bien. Sí. Y ya la gente no, es a lo que yo me refiero, que si yo te digo, los que tengan hijos de mayores de 60, no vengan a trabajar, no. Por eso yo les pido, vamos, platiquemos con el agua, ellos es el que tiene más conocimiento en todo esto. Ya sabes que en el punto chica, que hoy día precisamente habrá reunión de directores con la oficina mayor para tomar medidas respecto al punto de revisar la situación de las madres con horario laboral para evitar algunas funciones de reforma de casa. Sí, niños pequeños también, porque, o sea, no todas, todos tenemos hijos a la mejor, pero pues hay unos días que quedan solos, ¿no? Y ahora esa reunión que nos diga, ahí chavos, como podéis pensar, a ver cómo van a ser guardias o algo. Y sí, cada quien tiene sus necesidades, si uno no las ve, porque con las necesidades, entonces. Y ahí, no sé, pregunta. No, 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 no,